Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y desde hace muchísimo tiempo me pedís varios vídeos de edición en Lightroom. No he podido hacerlos por un motivo que ahora mismo os lo voy a mencionar. Estas son las dos fotos que vamos a editar hoy. Vamos a trabajar con fotos en contraluz. El motivo por el cual no he podido subir desde hace mucho tiempo vídeos sobre ediciones es que primero estaba muy liado con la edición de bodas y tal y no quería distraerme, pero por otro lado, en un momento dejó de funcionarme bien el Lightroom. O sea que cada vez que cambiaba de una foto a otra se me cerraba, cada vez que cambiaba del módulo de biblioteca al módulo de revelar se me cerraba y bueno, era impresionante lo que sufrí yo unos cuantos días. Pero bueno, por si a alguien le pasa, que sepáis que esto le pasa mucho a la gente que usan tarjetas gráficas AMD. El fallo que cometí es que actualicé a la última versión del controlador o driver y por eso pasaba, bueno, se producía este efecto. Si te pasa lo mismo, si te ha pasado alguna vez, simplemente tienes que volver a instalar un controlador de principios de 2014, por ejemplo, y todo funciona correctamente. Bueno, dicho esto, os quiero mencionar una noticia más antes de empezar con el vídeo en sí, y es súper importante. Muchos de vosotros ya saben lo que son los vídeos de directo AV, pero para los que no lo saben, son emisiones en directo en los que varias personas estamos hablando, a veces en mi canal, a veces en el canal de Diego Galilea, a veces en otros canales, pero hablamos de audiovisuales. Somos varias personas, siempre avisamos con tiempo para cada directo, por lo menos una semanita intentamos avisar, y lo que más que nada mola es que la gente como tú podéis, a través de Twitter podéis contactarnos y podéis escribir una pregunta en directo y nosotros podemos contestarla, ¿de acuerdo? A veces también hacemos juegos, regalamos cositas y tal, entonces creo que os interesa, pero el mayor problema que hemos tenido hasta ahora es que mucha gente se los pierde porque no se enteran a tiempo. Para evitar esto, simplemente ve a la página de Fotoescalera de Facebook y activa recibir notificaciones. Te aseguro que nosotros no publicamos spam, no publicamos ni siquiera muchas veces a la semana, igual publico dos o tres veces a la semana como mucho, por lo cual te animo a activar esta opción de recibir notificaciones y también añadir a la lista de intereses. Es algo que nos ayuda bastante y de esta forma no te vas a perder nada. Exactamente lo mismo puedes hacer con el Twitter de Fotoescalera. Puedes activar, no te lo voy a enseñar ahora, pero si usas Twitter sabes muy bien que desde el móvil, si entras en la cuenta de Twitter de alguien, tienes una estrella que tú la puedes activar y entonces vas a recibir notificación cada vez que se tuitea algo desde ahí. Bueno, pues de la cuenta de Twitter de Fotoescalera se tuitea solamente cuando hay un vídeo nuevo o cuando contesto a preguntas o cuando estamos en directo con directo AV, por lo cual no hay spam, os recomiendo hacerlo, no creo que se os haga pesado, así que nada, dejamos esto a un lado, directamente lo cierro y vamos a empezar ya. Lo siento, pero creo que todo lo que he dicho ha sido importante. Vamos a empezar ya con la edición. Bueno, estas dos fotos las hice en Valladolid, en una boda de esta pareja. Me encantan, son muy majos, me lo pasé genial en la boda de ellos. Y para acabar fuimos a este puente justo a la hora perfecta, o sea, justo a la hora dorada. Y he podido hacer unas cuantas fotos. Pero hay muchos aspectos de la fotografía a contraluz. Más que nada en cuanto a cómo disparar y luego cómo editar. Como ves, hay varias formas de exponer, más que nada, pero en este caso yo he hecho una exposición en esta más o menos media y esta un pelín más sobreexpuesta, pero muy, muy, muy poquito. Si te fijas, si quieres apreciarlo, fíjate en los zapatos, por ejemplo, ¿vale? Verás que son más o menos con la misma luminosidad. Entonces, ¿cómo vamos a editar estas fotos? Bien, yo os voy a mostrar mi forma. Hay muchas formas, como siempre. Nada de lo que muestro es lo mejor, lo perfecto y lo único. Así que, como siempre, yo empezaría por enderezar un poquito la foto. Corregir
todo lo que pueda hacer del objetivo. Vamos a ver. Así que perfil, activar, sigma 50 milímetros, eso es. Vale, ahora me voy a otro sitio. Os lo he mencionado en otros vídeos también, pero cuando yo disparo con mi cámara, disparo con el estilo de imagen estándar y desde Lightroom puedo recrear este mismo estilo de imagen estándar. Cambia muy poquito, pero es un toque que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto y vamos ya a la edición en sí. Digamos que esto es una preparación antes de empezar a editar una foto. Y lo que vas a notar es que yo voy a editar esta foto y luego simplemente voy a sincronizarla con la siguiente. O sea que no voy a editar las dos por separado. Lo quiero hacer de esta forma para que veas lo práctico que es controlar realmente la exposición, disparar el manual y tener muy claro lo que estás haciendo. Bien, normalmente sobreexpongo. En este caso he hecho una exposición media para poder subir la exposición, pero mantener detalles de lo que hay atrás, ¿de acuerdo? Ahora, he ajustado la exposición, ahora voy a meter negros y después voy a controlar la temperatura de color. ¿Por qué no lo hago antes? Pues porque cuando añadimos contraste o negros, destacan mucho más las diferencias de color y es mucho más notable y práctico. Entonces un poquito de contraste, un poquito de negros y ahora voy a jugar un poquito con la temperatura. Ok, todavía lo veo un poco oscuro, ¿eh? No sé si... Creo que en este caso me gusta más negros que... Bueno, este es un efecto que me gusta mucho conseguir y se hace bajando los negros a tope y luego subiendo la exposición. Esto le da un efecto a la foto muy de mucho contraste, pero al mismo tiempo no es como este contraste. Es diferente. Porque el contraste en sí trabaja tanto con las luces altas como con los negros. Y en este caso controlamos solamente los negros y con la exposición controlamos todo el resto, que sí incluye también las luces altas y los tonos medios. Bien. Un poquito más cálido, algo así, y un poquito menos de saturación. A veces subo la intensidad para ver cómo van los colores realmente y poder corregirlo. Por ejemplo, ahora veo bastante azul, que a mí no me gusta en este tipo de foto. Y ves que es fácil quitarlo, lo podemos quitar de todo, dejar un poquito, ya veremos. También un poquito de magenta y púrpura, los voy a rebajar. Vamos a ver ahora cómo queda. Y luego un poquito más de temperatura. Hay que encontrar, digamos, el punto en el que sí hay un equilibrio notable. Aquí tenemos un pelín de aberración cromática, es muy poco, pero bueno, lo vamos a quitar para que los perfeccionistas no digan: Julián, te has dejado la aberración cromática, venga, vamos para allá, color. Ya está, adelante. Bueno, a lo que me falta aquí, yo en todas mis fotos subo bastante el enfoque. Me fijo en la cara. Se produce una especie de ruido. A mí personalmente no me molesta, pero si te molesta, puedes bajar el radio. ¿De acuerdo? Con esto evitamos un poquito el ruido, pero a mí me gusta porque de lejos se ve mucho más nítida la foto. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Bueno, yo trabajaría un poquito con filtros. De estos, los filtros graduados, bajando un pelín la exposición. Sí, es algo que tal vez conoces, pero tal vez no utilizas mucho. Yo los utilizo de esta forma. Y no es lo mismo hacer esto que hacer viñeta. No es exactamente lo mismo porque yo puedo controlar el ángulo mucho mejor en cada filtro que creo. Y cómo se propaga por la misma foto, ¿sabes? Entonces pues puedo hacer
esto. Creo que me sobró un poquito de negros. Ahora voy a hacer lo contrario, voy a subir la exposición y voy a añadir un poquito de calidez. Y voy a quitar aquí, como que me he pasado un pelín con la oscuridad. Bueno, ha quedado una foto bastante contrastada, ¿eh? No siempre las hago así. De hecho, voy a quitar un poquito más de negros y añadir un poquito de contraste y bajar la exposición. Bueno, pues vamos a ver lo de antes y después. Eso es lo que hemos conseguido. Si lo vemos de cerca, tenemos más nitidez, más definido todo. Aún así, si queremos, podemos mejorar un poquito el tema del pelo, pero ha quedado un poquito más claro por el filtro graduado que he puesto para reforzar un poquito el flare este que crea el sol en el objetivo. Puedes observar que el filtro graduado que he puesto aquí le da un rollo muy chulo porque como que te centra la atención en el sujeto y no distrae mucho, ¿no? Aquí lo veo muy plano y aquí como que tiene más profundidad. Lo uso bastante. Este color aquí me encanta. Tenemos un poquito de verde. No estoy seguro si es aberración cromática. Puede ser, vamos a intentar quitarla. Aunque le da un rollo muy chulo desde lejos. No sé si... Bueno, sí, está bien, está bien. Le da el puente metálico, le da un rollo que a mí me encanta, a mí me encanta. Ahora, la temperatura también, no te olvides que tienes, aparte de simplemente temperatura, tienes también matiz, que te permite, por ejemplo, darle un rollo un pelín más verde a la foto, dejarla normal o un pelín más lila. Yo personalmente lo prefiero normal. O a veces lo pongo un pelín lila, pero muy poquito, magenta, muy 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 poquito. Las altas luces, algunos prefieren recuperar, otros prefieren quemar y otros prefieren dejarlas así. Yo personalmente prefiero dejarlas así, pero ves que hay unas partes sobreexpuestas. Bien, esto lo podemos corregir de esta forma o yo hago simplemente esto. Ya está. Por mí está bien. Luego los negros, si también te molesta o vas a imprimir, si vas a imprimir esta foto, es importante no tener nada quemado ni en las luces altas ni en los negros. Y para hacer esto es muy fácil. Te puedes hacer un ajuste preestablecido solo con la curva de tonos. O, por ejemplo, yo tengo uno que está ajustado con la curva de tonos más... calibración de cámara para que me ponga el estilo de imagen estándar de la cámara, un poquito de contraste, un poquito de nitidez y ya es válido para todas esas fotos. Bien, pues ya tenemos esta foto y podemos pensar cómo editamos ahora la siguiente. Pues mira, yo creo que si sincronizamos las dos fotos, estoy dándole a la tecla mayúscula, pincho en la segunda, sincronizar.
No te olvides de revisar esto, por ejemplo, si le das a seleccionar todo, luego quita ajustes locales, lo que incluye pincel, filtros graduados y filtros radiales, porque los filtros graduados que hemos hecho estarán en un cierto sitio en esta foto y en la foto no hace falta que estén en el mismo sitio. Exactamente lo mismo con la eliminación de marchas y con recortar, porque vamos a recortar de otra forma. Ahora, la calibración de lente y todo esto lo vamos a dejar porque he disparado con exactamente el mismo objetivo y queremos pasar todos estos ajustes que ya hemos hecho en esta foto a la siguiente. Le damos a sincronizar y pasamos a esta foto que a mí personalmente me gusta aún más. Bueno, aquí yo cambiaría algunas cosas, no muchas, pero claro, es seleccionar solo la fotografía activa. Son pocas cosas las que voy a cambiar yo, pero sí voy a cambiar algo. Por ejemplo, la exposición, el contraste está bien, pero lo pondría mucho más cálido. Bueno, no mucho más cálido, pero una cosa así. También voy a recortar un pelín para que esté un pelín más recta la foto. Me gusta que todo sea horizontal y tal. Algo así. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con esta parte y luego iré haciendo lo contrario, o sea, bajar la exposición de esta parte. Para sacar este toque tan chulo del puente. Ahora, aunque he disparado con el mismo objetivo, con ajustes muy parecidos y tal, es posible que la aberración cromática en esta foto sea algo diferente. Y aquí tenemos un poquito de magenta, que lo vamos a quitar ahora. Pero ten en cuenta que esto es normal, porque es otro ángulo, la luz es un poco diferente, pero lo suficiente como para hacer un cambio de este tipo. Ahora, si quieres, puedes cortar de todo con el magenta y con púrpura y ya pues quitas todo esto, o no sé si es rojo. Ah, mira, era rojo. Pero bueno, así vas filtrando mucho más los colores. Pero bueno, fíjate en la camisa, queda demasiado plana, ¿sabes? A veces cuando limpiamos mucho los colores, no sé, algo falla. Bueno, a ver si con el rojo no podemos hacerlo, porque fíjate lo que pasa con el pintalabios. No hagas esto, lo he hecho para que lo veas, porque a veces podemos fijarnos en una parte de la foto, corregirla, pero nos olvidamos del resto, así que podemos rebajarlo un poquito. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Creo que el verde está bien, amarillo está bien. Vamos a ver cómo era antes y cómo es ahora. Bien, como ves, aquí no está nada sobreexpuesta. Bueno, esto por defecto me lo muestra aquí. Y tenemos unos colores mucho más chulos. Esta es mi edición. De hecho, estas fotos ya las había editado, pero las edito ahora con vosotros. La otra edición que hice era bastante parecida. Me parece que era un poquito más cálida, pero no pasa nada. Aquí le voy a dar un pelín de magenta. Me gusta, le da un rollo guay. Y bien, pues tenemos nuestras dos fotos. Primero esta. Y luego esta. Espero que este video os haya gustado, chicos. No os olvidéis de compartir este video si os ha gustado para que más gente pueda disfrutarlo. Darle a me gusta para que yo pueda dormir con más tranquilidad. Si no te ha gustado, no te preocupes, dale a no me gusta. Así aprendo a hacerlos mejor. Te invito también a suscribirte si eres nuevo en el canal, porque subo este tipo de videos, reviews, cosas divertidas a veces. Dentro de poco habrá una serie de videos nuevos. Y bueno, cada vez cuando se acerque el invierno empiezo a hacer cosas nuevas y tal. Entonces, pues si no estás suscrito, te recomiendo hacerlo. Síguenos en las redes sociales para no perderte nada. Otra vez te digo que no,
no metemos spam, no metemos tonterías, no publicamos mucho. Todo lo que quiero hacer es simplemente hacerte llegar la información que realmente te interesa tener. Entonces, puedes confiar en mí. Te doy mi palabra que no te voy a bombardear con spam, con mensajes de compra esto, vende lo otro, no sé qué. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero vuestros comentarios, sugerencias, dudas y preguntas, porque precisamente de vuestros comentarios es de donde vienen mis ideas de videos. Por lo cual, si tienes alguna duda y la escribes y yo no te contesto, no pienses que no la he visto. Muchas veces veo las cosas, no tengo el tiempo de contestar, pero sí me lo apunto en un documento. Y luego voy haciendo los vídeos que tengo pendientes, ¿de acuerdo? Así que no te cortes, deja algún comentario y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos.